Amigos y amigas del deporte, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren aquí en Latinoamérica, en el mundo entero. Estamos aquí en rxmuscle.com sin filtro con mi compañero IFBB Pro Lorenzo Orozco, una vez más aquí en los estudios de rxmuscle, dándole gracias a nuestros patrocinadores, Species Nutrition, Quest Nutrition, Iron Mac Labs y FitnessModels.com. Luego le hablaremos un poquito más de qué es fitnessmodels.com. Al igual que para bueno, nuestros auspiciadores como Air Mac Labs que es una compañía bien bien específica con unos productos bien especiales. Así que Lorenzo cuéntanos cómo has estado. Súper bien, de verdad. Acabo de llegar hoy de viaje y todo, todo va perfecto. En mi país, este, todas cosas están mejorando por está la... Mejorando, gracias a Dios. Me siento es, muy es, bien con mi condición, con mi entrenamiento, mi trabajo. Siempre siempre que te damos es una pregunta que se hace mucho el viajar. Tú, tú crees que te afecta. En cuestión de las comidas, el agua, retener agua subiendo y bajando de, de altura. Honestamente no. ¿No? Hon yo eh, viajo y tengo mis relojes conmigo siempre. Cuando me toca comer, yo, yo vengo todo en time. La comida fría. Yo llevo, no, no, yo llego, yo me monto en el avión. Hoy me monté en el avión dos comidas ya calientes y no hice más que el vuelo despegar y ya en esa media hora me tocaba una. La próxima no estaba tan fría, se mantiene. Eh, caliente, porque, por, por, supuesto, ¿Tu, tu ISO, por supuesto, mi ISO de si que siempre anda conmigo. La gente <laughs> ve eso verde, y dice que es eso que está ahí tan llamativo. Eh, pero no, no tengo ningún problema y nunca me siento. Al contrario, al contrario, si si boto un poco de agua o algo me me, me veo hasta mejor. No sé por las cinco horas que estoy o tres horas en el viaje. ¿Tú eres de esas personas que duermen en el avión? Pero eh, a veces sí, fíjate de, debido a mi agenda de trabajo preparo todo, me monto en el siempre estoy bien bici pero me voy o de repente súper ocupado y a veces duermo porque no el, los días antes fueron difíciles de trabajo. Pero no, no, no tengo ningún problema con mi físico en cuanto a un viaje. Nunca me ni, he sentido... Ni, ni por si son viajes largos, porque tú también tienes que viajar de aquí, tienes que viajar a Los Ángeles, tienes que viajar a New York. Son viajes largos, pero no te afecta físicamente. Físicamente no. Si digamos que estoy depletando, uh -huh. pues esa experiencia pues tendría que bregarla en un viaje de 8 horas. Pero hasta ahora mismo no, no lo he hecho y me siento bien. Yo creo que también es la, la adrenalina de para dónde voy, lo que voy a hacer con mucha, muchas ganas, que estoy como una máquina Claro. Como si nada, gente. Así que vamos a lo que vinimos, lo que todos están esperando en cuestión del área que queremos cubrir. Ese, eh, sería el Men's Physique Showdown en el Olimpia en el 2015. Ahora, el cual estamos esperando una gran batalla entre varias personas, pero para eso tenemos este espacio y por eso vamos a hablar de todo. Primero que nada, tenemos al campeón que lo tuvimos en RX Muscle Dave, lo entrevistó en nuestro show Live with al señor Jeremy Buendía. Tenemos que analizar el cuerpo de Jeremy Buendía. Primero que nada, dime qué es lo, lo, lo que te gusta físicamente y lo que a lo mejor puede mejorar o lo que no se ve tan bien. o ¿Qué piensas de él en general? Bueno, tremendo atleta, Jeremy Buendía, tremenda persona, compartido con él varias veces. Hablando de su estructura física, no soy juez, pero puedo comparar y lo puedo decir por lo que pasó en Olimpia el año pasado. Conozco muy bien a Sadik. pensé que Sadik iba a ganar, escuché rumores de que perdió por un punto. Los dos se ven espectaculares, entiendo y estudié los cuerpos de ellos y siempre uno se hace la pregunta, al igual que todos los fans, todos los coaches de todos los países dicen, ¿pero por qué ganó este, por qué ganó el otro? Para eso empiezan a ver las fotos y a comparar. Me puse a mirarlos a ellos y digo, ¿se veía el cuerpo de Jeremy Buendía de frente, el pecho un poco más full? La espalda de Jeremy no me gustó mucho en comparación con la de Sadik. Sadik se veía muy bien hard, súper bien, de todos lados súper bien. Entiendo, creo, creo que quizás, quizás en aquel momento, el año pasado, porque cada año la categoría va cambiando algo, pienso que, y se rumora, que quizás Sadik estaba muy hard y se cruzó de la línea. No sabemos, el look de él estuvo bien, el posing estuvo bien. Eh, en este deporte también, para las dudas de muchos los, los que están viendo este programa. El tamaño no importa en cuanto a Jeremy es más bajito que Sadik, pero no importa, es el overall look y los jueces pues dan puntos por muchas cosas, condición física, posing, presentación y pienso que, que Jeremy se ve muy bien, ahora mismo lo estoy viendo en, en el social media, lo he visto un par de veces, pero las últimas fotos recientes que él ha publicado, se ve un poco más, más madura la masa muscular. Esto, lo, lo que yo pienso de Jeremy Vendía es bien, es, bien, es bien sencillo, yo pienso que él solo en, en, en un lineup, o sea, que, que, que Solo se ve increíble. Tiene un buen V-Taper, uh -huh. ¿no? un hombro, un gran pecho. La espalda, siempre en su lado derecho, la espalda tiene como, como si hubiese tenido una lesión. Sí, como, como si le faltara un pedazo. Sí, como si hubiese tenido si una lesión, pero, pero eh, full, you know, uh -huh. hard and full, este, bien lleno. Y, y, y pienso que, pues una vez más, solo se ve impresionante. Su posing es nice. O sea, y inclusive cuando hablé con él. Hace unas varias semanas le dije, el cuerpo tuyo ha cambiado drásticamente en varios días, diría yo en 10, 12 días. Su coach, Honey Rambach, pues algo hizo, porque definitivamente en menos de nada el cuerpo de él cambió. Pero sí, pienso de que, de que no, no es invencible. Pienso pienso que you know, hay, hay otras personas que, que le pueden dar batalla. Y pues vamos a ir a, a una persona que también que, que es amigo de él, son panas, tú uh -huh. sabes en Puerto Rico, pues, son como amigos. Amigos, o ¿sabes? ¿Cómo es? En México tiene otra palabra, este... Ah, eh, cuates. Cuates, sí, <laughs> exacto. Jason Poster Jason Poster lo vimos en, en el Arnold, en lo que muchos dijeron que fue su mejor condición. Claro, estamos dejando esa disc para el final, pero Jason sí vino en una condición increíble y su bossing está on point. Ahora lo seguimos viendo y sí. Ha crecido y ha estado y se ve mucho más grande, más vascular. Y todos sabemos que él es paciente de, de, de diabetes. Uh -huh. Y con todo y eso ha aprendido a, a, a cómo modular su nutrición para verse mejor y mejor y mejor. ¿Qué piensas de nuestros de, de nuestro amigos? Porque todos son amigos de sí, nosotros. Sí, todos nos conocemos y tremendas personas, muy dedicados, ellos, muy este, tremendos atletas. Pienso que Jason es. Como lo dije en Olimpia el año pasado, es un peligro. Y yo veo esos top 3 entre Jason y Sadik y Jeremy. Aquí puede pasar cualquier cosa. Los jueces son bien serios en esto la gente a veces piensa que si aquel es más famoso el otro no allí esto es algo que que, que yo ellos, el ellos que pensan, se vea mejor ese el día el que se vea mejor ese día entonces como el bodybuilding también muchos se ven bien en fotos en todos lados es ese día el que cuenta ese día en tres horas el cuerpo cambia en una hora cambia y yo pienso que Jason Poston es uno de los que puede sorprender no, no saben se ve muy bien eh, se ve mucho mejor que el año pasado y yo pienso que es, un, es uno de los top 3 yo, lo, yo pondría Luego te voy a decir cuál es mi predicción, pero lo veo ahí. Sí, eh, tenemos otras personas que podemos hablar, tenemos a Mar Acton, que siempre está en ese mix. Siempre, no importa si, si usted lo ve al final, cuando viene a ver está en esos top 5. Uh -huh. Mar Acton tiene un pecho, un, una caja, lo que decimos caja pectoral bien, bien impresionante. Pero este año no ha sido su año, pienso que este año... Ha sido el año que necesita cogerse un tiempo para descansar. ¿Qué tú piensas de manera? eso? Eso es así. Estuve, lo conozco también, tremenda persona, y eh, con, competí ¿Has con, él, con él en Pittsburgh, en el New York Pro, y vi el cambio. Vi, no, no lo vi como se veía en Olimpia, uh -huh. como otros años también, y yo mismo. Lo pensé y también se rumoró y yo pienso que por eso él se tomó unos meses de break y ahora está haciendo eh, todo, todo en marcha arriba para, para ir a Olimpia mucho mejor como él siempre se ha visto. Pero él es un buen entrenador, buen atleta y se conoce. Yo sé que está, está haciendo los ajustes y van a ver un Matt back in the game. Cuando empezamos, cuando empezó la categoría Benfici, como dijiste anteriormente, todo esto cambia y cada, cada competencia cambia y buscan algo diferente hasta que eventualmente tendrán un modelo. Pero sabemos que empezó la categoría con Mark Anthony. Y hemos visto como Mark Anthony de ser el, el primer Mr. Olympia Femmes Physique ha seguido bajando y bajando. ¿Qué tú crees que ha sido el problema con Mark Anthony? Yo, yo te voy a dar mi opinión, pero yo quiero escuchar la de ti primero. Bueno, mi opinión desde el principio, cuando todo esto es a base de estructura, cuando uh -huh. empezó Men Physique, eran los tipos grandes, él nunca, yo nunca le he visto lo que se ve ahora, una separación de hombros más definición más él es un tipo grande con una full y con su cintura y su posing increíble unas dimensiones pero ahora yo estoy notando que el Memphis sigue de más detalles en la espalda los hombros y por ende el posing tú puedes tener un cuerpo increíble pero también tienes que esa estructura mostrarla porque el posing por mover los hombros media pulgada hacia atrás cambia todo pero yo pienso que Mark Anthony pues va, tiene que trabajar muy duro para volver para llegar a verse como varios compañeros que están aquí en los top 3 top 4 porque su estructura es muy diferente. Él, los otros care, él carece de la definición que tienen otros. Mark Anthony empezó con el Mr. olympia. todos sabemos, y, y su posing es muy bueno. ¿sabe? Y su, su carisma, su, su, su estilo de pelo, todo, él, él como que trajo eso a, la, a, la, a, la, a lo que es Menfisico hoy día pero siempre notábamos que siempre en, en condición no estaba él se veía más como un modelo de, de, de revista normal sabes siempre se veía como como una línea de agua se veía no se veía como tenía ahora tenía un look sí un tenía look. un look tenía un look no sé no no tenía este V taper lo que llamamos V taper que es lo que es desde el hombro hasta la cintura su, su, su look era un look pues, un, una persona normal pero que se veía bien y y, y era bien comercial vamos a decir que era bien comercial pero esta categoría ha evolucionado muchísimo desde que él ganó. Y pienso que se le va a hacer bien, bien difícil llegar a, a, a esos top 3, eso, el primer lugar, el segundo, el tercero. Pero hay que ver cómo se ve. Últimamente, lo poco que he visto de él no me ha impresionado mucho, pero ya sabremos prontito, en varios días, cuando cogemos el avión y lleguemos allá. Es que hay muchos nombres, muchos atletas nuevos. Sí, son octubre 40. Muchos atletas nuevos que inclusive... Todos, todos, todos van a ir en buena condición y todos son cuerpos diferentes. Estaremos toda la noche aquí hablando de ustedes de, de, de Men si los cogiéramos a todos. Pero vamos a hablar de la persona que muchos piensan que debe ser el modelo a seguir para la categoría. Es amigo de nosotros, hemos entrenado con él, hemos comido, hemos, hemos salido, hemos hecho... El señor Sadiq Hadsobe. Todos piensan que pudo ser un, un fisiculturista si a él le diera la gana. Pero no, también lo tuvimos aquí en el estudio, hablamos con él, lo entrevistamos. Está más enfocado que nunca. O sea, yo personalmente nunca lo había visto. Piensa que este es su sueño a seguir. No ha fallado en su nutrición. Está perfecto, según él, de la compañía GAT. Ha, ha tratado unos productos nuevos, unos aminoácidos. Todo que lo verán en el Olimpia. O sea, lo vimos en el Arnold. Y sabemos que en el Arnold, según él, también no estuvo en su mejor condición. Pero uh -huh. es lo que él dice, no estuvo en su mejor condición y como quiera le ganó a Jason y le ganó a los demás imagínate según dice él si él viene en su mejor condición no hay quien le gane cuéntame qué piensas de Sadik yo pienso que ese look que trajo en el Arnold quizás fue adrede venir un poco más soft de cuando fue Olimpia experimentaron eso y funcionó pero en este momento um, como lo hemos visto y como sabemos él es una persona muy dedicada y yo creo que y creo no estoy muy seguro que lo que pasó en Olimpia el año pasado y esta, esta alegría de haber logrado ese triunfo en el Arnold lo tiene más hambriento a él. Las cosas le van muy bien y físicamente él está increíble. Yo creo que, que él es el modelo perfecto para, en mi opinión, en mi opinión, él me gusta mucho, además de que lo conozco, pero es que en todo está perfecto. Su posing y esta vez ya él sabe su coach y tiene los mejores coaches él sabe qué es lo que ellos saben qué es lo que tiene que lo que tiene que mejorar y el package que va a traer esta vez estoy sin duda alguna que se va a ver diferente pero mucho mejor que antes. Sabemos que, que su coach Cash Greery y entonces su posing coach es Kenny Wallace que es compañero de nosotros también y tenemos varias giras en México pronto le anunciaremos para ir con Kenny Wallace y Lorenzo Orozco y este servidor. Y yo pienso lo mismo, pienso que, que el modelo a seguir debe ser él. Inclusive, algo que mucha gente no sabe, la diferencia entre Jeremy y Sadik son casi 20 libras de, 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 de peso. Uh -huh. Estamos viendo dos personas completamente diferentes, dos cuerpos con tremendos b tapers, pero a la misma vez no sabemos qué va a pasar. Si Sadik viene como vino en el Olimpia y a lo mejor lo, lo multan por estar muy hard, ¿sabe? con exagerada condición. O después viene como el de Arnold y le dicen: No, pues estabas muy suave. No sabemos. Yo yo entiendo que Jeremy tiene esa, esa línea de, de, de suave, uh -huh. pero que se ve bien. Ahora, si me das a escoger a mí, me encantaría ver a Sadiq como estaba en el Olimpia. Exactamente. Súper durísimo. Y pues todo está a base de su plan y veremos a ver qué va a pasar. ¿Qué te, qué, qué te gustaría ver entre, entre estos nombres que hablamos? Dame tu predicción. Ahora. Sin que me quede nada adentro, porque los conozco a todos, los aprecio, pero alguien hay que poner aquí. Y yo pienso, me gustaría ver Sadik número uno, Jason Poston segundo, Jeremy Buendía tercero. Entre. Hay que ver si Matt Acton viene full y viene como en su mejor condición. Sí. Se mete en los top five. También tenemos unos nombres como Savius Gayden, tenemos muchos atletas nuevos que están por ahí que nadie los conoce y que pueden venir impresionantes. Y que... Eh, aquellos que no, que no saben o que no conocen que Savius Gayden es un men physique y él está actualmente activo en, en, en el Army, allá en Afganistán. Y ha hecho toda su preparación en Afganistán y se ve increíble. Así que no hay excusas para no verse bien el día de la Olimpia. Hay que ver también a Michael Anderson. Persona Michael bien bien conocido. Tú mismo le ganaste en Puerto Rico. Trem, tremendo atleta ya he visto Progress Pictures de él y se está viendo ahora super, mucho mejor que cuando eh, eh, que cuando que cuando competimos en Puerto Rico que son muy buenos viene lo veo viniendo como el Michael Anderson de antes. Hay que esperar a ver estas otras próximas cuatro semanas a ver qué pasa. Porque esa es la clave de esto, de ser consistente, pero, pero yo los veo. Pero, pero son, son personas que, que si a, alguna de estas personas no está en su pick, pueden entrar fácilmente. Exactamente. Así Eso que yo, 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 yo no podemos estar en Iron Debate, Lorenzo y yo, porque aquí, aquí tengo que, que irme con lo mismo. Me gustaría ver a Sadik, Jason y después Jeremy. Porque pienso que, que vamos en una, en una línea. Y esa es mi, mi opinión personal. Este, vamos ahora a la preguntita que te enviaron. Eh, es una pregunta directamente a ti, porque, pues, quieren saber si alguna vez has tenido alguna lesión en alguna coyuntura, ya que, o sea, por lo menos nunca te hemos escuchado eh, públicamente decir que estás lesionado. Pues mira, honestamente, yo sufrí de una lesión hace muchos años saltando pértiga eh, en la rodilla. Eh, si estoy corriendo mucho tiempo, haciendo el carro corriendo, pues iba sintiendo un poco de dolor un poco de fatiga en los ligamentos de esa área. Tuve una lesión también en el lower back. Por mucho entrenamiento, trabajo y la falta de estiramiento, poco a poco me la fui recuperando y todo junto estaba. todo la, Lo de las rodillas es, estaba ahí, pero eso era cuando le daba mucha carga, como corriendo, haciendo piernas o algo, pues lo sentía. Pero donde donde sí tuve mucha molestia por tres meses corrido, pero estaba en pleno season entrenándome, era en los codos, en estas coyunturas aquí. Tres meses corrida y fue cuando comencé a utilizar Artholize de Species Nutrition. Me lo recomendaron de Ipalumbo Johnny, me recomendaron, tienes que usar ese producto. Comencé a usarlo y no les miento, tienen que probarlo porque en tres semanas usándolo, en la mañana y en la noche, como dice el, el prescription, la, el, el frasco, eh, se me fue quitando el dolor. Yo seguí entrenando, se desapareció el dolor y hasta el sol de hoy nada. Y es increíble porque estuve tres meses. Que tú sabes cómo te pones a entrenar buscando hacer tu ejercicio, pero no involucrar ese dolor. Pero en, en, en cuestión de tres semanas ya se desapareció. Yo, yo, conozco, recomiendo yo, yo, conozco, personas, yo conozco personas que no están ni en ni, ni industria y usan de o sea, señoras mayores que usan para artritis y demás. Y, y yo no puedo decir mucho porque yo mismo he visto cómo ha evolucionado el producto y he visto que, que no tan solo para esto funciona, pero sí funciona. Así que dirá la gente... No sí, por puede? ejemplo, un cliente mío que hace Waterski, tiene 59 años y comenzó a usarlo y se siente mucho mejor de todo. Eh, yo les recomiendo que para conseguir este producto entren a speciesnutrition.com. Ahí pueden ver todos los productos que tenemos de la compañía. También pueden ver el clothing line, todos los isobags, todos los accesorios, todo lo que tenemos en esa página. Www.speciesnutrition.com bueno gente hasta aquí llegó el programa hoy este gracias a todos por el apoyo de verdad gracias a Quest gracias a Pieces, Iron Mag Labs y de, y demás o saben además está decir que estamos muy agradecidos por el por el apoyo que nos han dado y pues aquí nos tendrán varias semanas más hasta que lleguemos a la Olimpia y tenemos cubriendo pues el, el bikini y y women's physique y demás y tenemos varias sorpresas varias personas del ambiente otras chicas IFBB pros que nos van a ayudar en, en cuanto a su a su an análisis y demás Así que aquí estaremos con usted Lorenzo, ¿dónde te pueden conseguir? Loren, lo, en las redes sociales Facebook, Lorenzo Orozco Instagram, Lorenzo underscore Orozco Y Twitter también, Lorenzo underscore Orozco A mí ya todo el mundo me conoce Johnny underscore Styles En todas las redes sociales Cualquier cosa nos escriben En la página oficial de Facebook Para Lorenzo Orozco Johnny Styles,